Bienvenidos a este episodio de la serie Embelleciendo tu carácter. Estamos felices de estar con ustedes para juntos explorar de estos temas. El pastor Germán Parra nos ha estado trayendo los mensajes de Dios y en esta ocasión lleva por título los 10 principios de belleza. Ese término es algo que escuchamos en la televisión o leemos en revistas, pero quédese con nosotros para poder ver qué. Son estos diez principios de belleza de acuerdo a la Biblia. Y para continuar con nuestro programa, los invito para escuchar a Fausto Mercado con un himno titulado Busca a Jesús. penas llenen tu corazón busca a jesús él es la solución cuando las lágrimas llenen Jesús, pues solo en Él está la salida. Él es quien calma la tempestad y al viento con su voz hace callar. Es el aire que respiro Es un verdadero amigo Es la luz que al mundo entero puede alumbrar Es el aire que respiro Es un verdadero amigo es la luz que al mundo entero puede alumbrar. Cuando las penas Llenen tu corazón, busca a Jesús. Él es la solución. Cuando las lágrimas Llenen tu vida. Jesús, pues solo en Él está la salida. Él es aliento cuando hay dolor. Es el agua que refresca cuando hay calor. Es la brisa en el invierno, del verano el sol más bello. Es la luz del claro faro que da salvación. Es la brisa en el invierno, del verano el sol más bello. Es la luz del claro faro que da salvación. Cuando las penas llenen tu corazón, busca a Jesús. Él es la solución. Cuando las lágrimas tienen tu vida, busca a Jesús, pues solo en Él está la salida. Te damos gracias a Fausto por ese himno que nos recuerda ir a Jesús, para buscar a Jesús en cada situación de nuestra vida. Y ahorita, amigos, los invito para ir a Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por todo lo que haces por nosotros y por todo lo bueno que eres. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros a través de este mensaje que va a ser traído a nosotros por el pastor Germán Parra. Que tu Espíritu Santo esté aquí para que nosotros podamos disfrutar y aprender del tema que tú has mandado a través de tu siervo. Te damos una vez más muchas gracias. Y te damos gracias también porque... Has escuchado esta oración, te pidemos que te quedes con nosotros. En el nombre de tu Hijo, amén. Hermanos, amigos, les invito una vez más a ir para un especial traídos a nosotros por Lisbeth Melgar, titulado En las aguas de la muerte. Gracias, Lisbeth, y también muchas gracias a los músicos. Saben, ese es uno de mis himnos favoritos. Es un, algo que me alegra y algo que me ayuda en de, mi día en día. Y para seguir ayudándonos a nuestra alma, fortaleciéndonos, invito al pastor Germán para, que es nuestro invitado especial de esta serie, Embelleciendo tu Carácter. Pastor, es su tiempo. Qué grato saludarles y felicitarles en el nombre del Señor Jesucristo por esta noble decisión de tomar tiempo para acompañarnos en esta serie importante para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a pedirle permiso al Señor nuevamente. Inclina tu rostro allí donde estás. Oremos. Amoroso Padre Celestial, queremos bajo tu bendición abrir tu palabra. Para repasar y conocer los principios de auténtica belleza que el cielo reconoce, te presentamos a esta noble audiencia, a estos televidentes, y te pedimos para ellos una gran bendición y tu gloria a través de esta presentación en el nombre amado de Jesús. Amén. Al preguntarle a la palabra del Señor, ¿cuál fue el secreto? de belleza de hombres y mujeres que en la pasarela de los redimidos han transitado por esta tierra, haríamos bien en tener presente por lo menos a tres personajes de los cuales queremos comenzar hablando. Estoy pensando en la belleza de José, estoy pensando en Daniel y sus compañeros allá en la Gran Babilonia y estoy pensando también en la belleza de aquella mujer maravillosa llamada Esther. En el libro de Génesis capítulo 39, si me acompañan, en el libro de Génesis capítulo 39, en el versículo 6, encontramos el secreto de belleza uh, y lo que la Biblia dice acerca de este varón llamado José, donde dice que dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cómo era José? De hermoso semblante y bella presencia. Y los versículos a continuación dicen que Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La vida de José no fue un camino de rosas, fue humillado vendido, despreciado, acusado impíamente, tuvo fieras tentaciones y sin embargo el secreto de este hombre dice en el libro Patriarcas y Profetas en la página 215 que José tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como, como convenía a un súbdito del Rey de los Cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que deparara su suerte, cumpliría todo deber con fidelidad. Conocemos muy bien que la tentación que tuvo que enfrentar José fue muy fuerte, muy rápida y muy seductora y repentina. Pero José sabía muy bien, dice el libro inspirado, Patriarcas y Profetas, página 217. ¿Cuál sería el resultado si se resistía? Por un lado, habría encubrimiento, favores y premios. Por el otro, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. ¿Cómo pudo José, este varón inquebrantable, íntegro y fiel, tomar esa decisión? La contestación de José, dice en la página 217 del mismo libro, revela el poder de los principios religiosos. Sí, mis amigos, querida familia, en esta serie Embelleciendo tu carácter, por supuesto el mío, estamos preguntándole al Señor a través de su palabra y a través de la inspiración, no los secretos que usa realmente el ser humano, porque si alguien pregunta principios de belleza y estás pensando que voy a hablar, hablar de, de, de espejos, de cremas, de brochas, de tratamientos, de maquillaje, de, 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 de cualquier otro secreto, uh, pues quiero decirte que más que eso, tan importante como es la belleza externa, es la belleza superior, la que impacta. Alegra y transforma realmente los corazones la presencia del carácter del Señor en nuestro ser. Y para eso necesitamos ser cristianos guiados no por sentimientos, no por lo que piensa el, o, el uno o el otro, más lo que piensa realmente nuestro Padre Dios y ser guiados por principios. Eso es lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, ocurrió con la vida de otros jóvenes. Esta vez uh, estoy hablando de Daniel y sus compañeros, y la palabra del Señor nos señala el, el secreto de estos muchachos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, dice el texto sagrado, del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿De dónde sacaron estos jóvenes aquella fortaleza y aquella decisión inquebrantable de no estar dispuestos a doblegarse ante aquella estatua? Nosotros conocemos muy bien la historia en el libro de Daniel. Todavía recuerdo en las clases de mi maestro, que Dios bendiga, el pastor Humberto Treyer, que nos embelesaba hablando de las profecías de Daniel. ¿Sabes cuál fue el secreto de este hombre? Vasija tan pura y tan noble que el Señor escogiera para derramar un contenido tan profundo y santo como las profecías del tiempo del fin, para. Dios revelar las profecías de la purificación del santuario y del fin del tiempo. Dios escogió a una persona que había consagrado su vida y que había decidido no contaminarse. Era un hombre guiado por principios, principios de carácter. Daniel era un, un alto cedro del Líbano y tenía un depósito bancario porque tenía hábitos de estilo de vida que le distinguían como un joven realmente especial. La belleza de Daniel era singular. En fuerza y belleza física, en vigor mental y en realizaciones literarias no tenían rivales. El porte erguido, el paso firme, hablando de Daniel y sus compañeros, el paso firme y elástico, el rostro hermoso, los sentidos agudos, el aliento no contaminado, Todas estas cosas eran otros tantos certificados de sus buenos hábitos, insignias de la nobleza con que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Definitivamente Nabucodonosor quería estar seguro que en su palacio y junto a su gobierno hubiese jóvenes sin tacha alguna, de buen parecer, sabios e idóneos en todo para aconsejar en el palacio del rey. Me gusta mucho la historia de este hermoso hombre, hermoso por su carácter, porque dice en el libro de Daniel capítulo 6, en una prueba que también uh, va a enfrentar cuando se da un edicto para que nadie ore a un Dios diferente al Dios de Babilonia, y dice en la palabra del Señor que buscaban los gobernadores y sátrapas en el versículo 4 del libro de Daniel, ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque escucha el carácter de Daniel, era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel tenía un espíritu superior, era el Espíritu Santo que embellecía y que guiaba su vida. Y cuando Daniel supo que había un edicto, ¿qué fue lo que hizo? Acompáñenme en el capítulo 3, versículo 10 de su libro Daniel, capítulo 3, versículo 10, que dice: Tu oh rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. ¿Y qué fue lo que hizo realmente Daniel? El texto nos dice que no estuvo dispuesto a, a pensarlo, no tengo que pensarlo, si Dios quiere librarnos lo hará, si no sepas, oh, rey, que no adoraremos la estatua que tú has levantado. La actitud de Daniel fue resuelta, no estaba improvisando. ¿Cuál, fue, cuál era el secreto de este muchacho? Ningún poder, dice Profetas y Reyes, página 353. Ningún poder ni influencia podía apartarlo de los principios que había aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. A estas alturas sería bueno nuevamente preguntar dónde aprendieron y cuál es el secreto de jóvenes como José, como Daniel y aquellos jóvenes hebreos que tenían esos principios de carácter. Dice el libro inspirado Profetas y Reyes, página treinta y cinco, que entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los setenta años de cautiverio, se contaban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como al acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. Estamos hablando de los verdaderos secretos de belleza. Sí, mis amados, Daniel y sus compañeros no estaban improvisando, no eran como una caña mecida por el viento. ¿Has conocido tú a esas personas que cuando sale el sol bien y si no sale tan bien y que son tan inconstantes, movidos por sentimientos, por resentimientos? Asistes a esa congregación donde unos entran y muchos salen? ¿Cuántos altibajos realmente en la vida? ¿Y cuál es el secreto para embellecernos de tal manera que podamos tener la imperturbabilidad, la firmeza y la fortaleza de carácter que distinguía a estos muchachos? Hay una cita maravillosa en el libro Mi vida hoy, página 256, que nos amplía el secreto de estos jóvenes. Estos tres jóvenes poseían una santificación genuina. Los verdaderos principios cristianos no se detienen a calcular las consecuencias. No se preguntan qué pensará de mí la gente si no hago esto o cómo afectará a mis perspectivas mundanales que yo haga esto. Esta es la diferencia de jóvenes y mujeres, hijos e hijas del Rey Celestial, que viven no de acuerdo a los sentimientos ni las emociones, sino claramente establecidos por los principios del amor y del poder de Dios. Pero también es justo hablar de la belleza de una mujer muy distinguida en la palabra del Señor, me refiero a la reina Esther, que antes de ser reina fue aquella niña huérfana, eh, su nombre original. Adasa, que significa mirto, y que fue llevada a Susa, metrópoli del gran imperio persa, por su pariente Mardoqueo, que la adoptó como su propia hija. Nos cuenta la historia que en el séptimo año del reinado de Jerjes fue instalada y elegida, no solamente por sus virtudes y sus atributos físicos, sino que realmente Esther tenía una pureza, una belleza y una fortaleza envidiable, una fortaleza espiritual. Y quiero llamar la atención a algunos de los atributos, como en un acróstico del nombre de Esther, diríamos que Esther era encantadora, según Esther 2.7 y 17, Esther era sencilla, según Esther 2.20, tenía tacto. Según capítulo 5, versículo 8. Era humilde, según el libro de Esther, capítulo 2, versículo 20. Era espiritual, capítulo 4, versículo 16. Y era resuelta, capítulo 4, versículo 14. ¿Saben? Por mucho tiempo pensé que carácter y lo más envidiable era tener una paciencia, una imperturbabilidad, pero... Es justo decir que, como el carácter es la suma de los pensamientos, de los sentimientos, de las motivaciones, de los deseos, de las elecciones y de la firmeza y la templanza de una persona, que para tener carácter también se necesita valor. Y muchas veces valor como el de Esther para pararse tan firme que estuvo dispuesta a atender aquel decreto de muerte. Esther es un lindo ejemplo para las mujeres, para las señoritas, que no solamente tenía virginidad y belleza física, yo me imagino 90, 60, 90, tenía una silueta preciosa, un rostro y un cutis maravilloso, pero lo que distinguía a esta mujer era la belleza del alma. Fue un instrumento de salvación en un momento crítico, pasando aquel decreto de muerte y resalta la integridad de carácter que refleja su vida. En el libro de Esther capítulo 4, versículo 16, Esther capítulo 4, versículo 16, leemos el secreto de esta mujer. Dice la versión moderna, si pierdo la vida en este intento por salvar a mi pueblo, la perderé gozosamente. Comprendo que es mi deber hacer la prueba. Y suceda lo que sucediere, estoy resuelta a hacer lo mejor que pueda, dice la versión moderna de Esther capítulo 4, el versículo 16. Sí, mis hermanos, querida familia, carácter no es solamente mansedumbre y paciencia, se requiere valor, fortaleza, se requiere valentía y coraje para actuar en momentos oportunos. No solamente, repito, es dulzura, ¿verdad? Y ir al paso, necesitamos acción y tomar con vigor ciertas decisiones. Como dice una cita inspirada en el libro Ministerio de Curación, página 397, que nos permite comprender que en este mundo hay que tomar decisiones complejas y que no toda la vida se es novio o novia. Llega un momento en que hay que enfrentar la realidad de la vida cuando se llega al matrimonio y hay que tomar decisiones. La vida cristiana es más de lo que muchos se la representan. No consiste toda ella en dulzura, paciencia, mansedumbre y benevolencia. Estas virtudes son esenciales, pero también se necesita valor, fuerza, energía y perseverancia. La senda que Cristo señala es estrecha y requiere abnegación. Para internarse en ella e ir al encuentro de dificultades y desalientos, se requieren hombres y no seres débiles. ¿Qué es lo que se necesita? Estás buscando la verdadera belleza. Todo lo externo pasa. Y aún los años nos van pasando, pero lo que permanece es la fortaleza. Y estamos hablando de los verdaderos principios y atributos de belleza de un Hijo de Dios, que son los principios. Algunos de los que se ocupan en el servicio misionero son débiles. Escucha esta impresionante declaración, sin nervio ni espíritu, y se desalientan por cualquier cosa. Algunos no tienen firmeza de carácter, sus planes y propósitos carecen de forma definida y de consistencia. De poco sirven en el mundo. Esta flaqueza, indecisión e ineficacia deben vencerse. Hay en el verdadero carácter cristiano... Algo indómito, que no pueden sojuzgar las circunstancias adversas. Debemos tener enjundia moral, una rectitud inaccesible al temor, al soborno y a la adulación. Página 398 del mismo libro. Cuán fortalecidos, cuán edificados y desafiados a esa verdadera belleza. El cielo sonreía al ver a José diciendo no a aquella despampanante mujer, pero impía seducción que recibía. El cielo aplaudía de gozo al ver a Daniel y sus compañeros. Dios puede librarnos del horno de fuego, y si no sepas, oh rey, que no adoraremos a la estatua que tú has levantado. El cielo estaba conmocionado al ver la fidelidad de Daniel, al seguir siendo el mismo, porque Daniel era el mismo en el trono que en las costillas del león, alabado sea el Señor. Esa es la verdadera belleza y el propósito central de esta serie, embelleciendo tu carácter. No tiene que ver con la eh, estética, con las figuras, con la combinación, que es importante el balance de la presentación, pero lo más despampanante es realmente la belleza del corazón. Ingredientes de carácter que distinguieron a José, a Daniel, a la reina Esther, a hombres y mujeres que eran guiados por principios. ¿Y qué es un principio? Definió alguien que principio es una declaración que se considera definitiva acerca de lo que es correcto y de lo que no lo es. Principio es integridad, no es ser sobornable. Es ser inquebrantable, es tener nobleza de carácter. Principios son las columnas sobre las cuales descansa el carácter que soportará la prueba final en esta tierra. Al ver nuestra sociedad, al ver los cambios, porque somos tan inconstantes, tomamos decisiones como las olas del mar, al ver cuántos juraron ante el altar que hasta que la muerte los separe, al ver la condición de tantos que aceptan un día en un pacto sagrado al Señor, pero que abandonan los caminos de, de Dios, ¿qué es lo que está ocurriendo? Alguien me decía, pastor, ¿se acuerda de aquel joven? Ya no está con nosotros, se salió de la iglesia. ¿Sabes? Muchos ni siquiera habían entrado a la iglesia cuando se fueron. Porque no estaban establecidos sobre los principios de carácter. Para ser cristianos con la belleza del Señor necesitamos ser guiados no por impulsos, por sentimientos, por caprichos, por emociones pasajeras, por resentimientos, por lo que piense la mayoría. Ser cristianos hermosos es ser cristianos llenos de principios, porque como dice el maestro Humberto Treyer, si nuestras acciones están movidas por sentimientos o impulsos del momento, nuestra vida será arrastrada sin rumbo definido, siempre improvisando y siempre fracasando, lastimándonos a nosotros y lastimando a otros, esclavos de circunstancias en el hogar, en la comunidad y en la iglesia. Cuán importante es ser un cristiano sostenido y establecido sobre los principios rectos de la palabra del Señor. Y hay varios ejemplos bíblicos donde se desarrollan esos principios. Estoy pensando en Éxodo capítulo 20, donde se encuentran esos 10 principios de los cuales específicamente deseamos hablar en esta oportunidad. Estoy pensando en los principios del sermón de Mateo capítulo 5, donde el Señor enseñó. Los secretos de los cristianos que caminarán por las calles de oro en el reino de los cielos para ser felices en esta tierra, allí se encuentran los principios de los ciudadanos del reino celestial. En el libro de 1 de Corintios capítulo 13 se encuentran las virtudes que son también los principios del cristiano amoroso lleno del poder del Señor. Y en el libro del apóstol San Pedro donde se encuentran las, los nueve peldaños de la escalera del crecimiento, donde están principios que nos permitirán llegar a la presencia del Señor. Estos principios, mis amados, dan sentido, coherencia y dirección a nuestras vidas y constituyen la esencia del carácter de Dios. Y quisiera referirme específicamente ahora a esos diez principios de belleza, que no son diez prohibiciones que son diez promesas maravillosas para nuestro bienestar y que señalan muy cercanamente los atributos del carácter de nuestro Padre Celestial. En el libro de Isaías, capítulo 24, Isaías, capítulo 24, los versículos 4 al 6, encontramos la realidad y es una radiografía de la condición de nuestra humanidad por falta de estos principios. Podemos leer, dice la palabra del Señor, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron sus leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. ¿Cuál es entonces, dice, la causa? Dice que por esta causa, la de apartarnos de los principios rectores, de los principios de la voz, de la, de la belleza del Señor, está nuestra sociedad como está. Antes de estudiar específicamente esos diez principios de belleza, permítame hablar en forma general de cuál es la relación que hay entre Dios y esos diez principios de belleza que son los diez mandamientos. Principios generales, porque lo que quiero subrayar, decir en esta oportunidad, es que los diez mandamientos son diez promesas de amor para que tú y yo seamos felices y podamos reflejar el carácter de Dios. Porque como Dios es bueno, su ley es buena. Como Dios es santo, su ley es santa. Como Dios es perfecto, su ley es perfecta. Como Dios es puro, su ley es pura. Como Dios es justo, su ley es justa. Como Dios es verdad, su ley es verdad. Como Dios es espiritual, lo es su santa ley. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amor, su ley es amor. Dios es eterno e inmutable y su ley también lo es porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de nuestro Padre Celestial. Si todos estudiaran, dice la declaración de la matutina a fin de conocerle, página 297, si todos estudiaran la ley de Dios, la norma moral del carácter, con tanta diligencia y espíritu crítico como muchos estudian su apariencia exterior frente al espejo, con el propósito de corregir y reformar cada defecto de carácter, ¿qué transformaciones ocurriría en ellos? Invirtamos más tiempo en el espejo del alma que en el espejo de la vanidad y las cosas serán diferentes. ¿Y cuáles son esos diez principios de belleza? No son reglas frías ni prohibitivas, son diez consejos y recomendaciones y promesas maravillosas. El primer principio en el libro de Éxodo, capítulo 20, al seguir los diez mandamientos que fueron escritos con puño y letra de nuestro Padre Celestial en tablas de piedra y que desea el Señor traerlas a nuestro corazón para embellecer nuestro ser, es el principio de la fidelidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Éxodo, capítulo 20, los versículos uno en adelante. El segundo principio nos habla de adoración, no te harás imagen ni ninguna semejanza, sigue diciendo el profeta Moisés. El tercer principio nos habla de reverencia, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Saben? Si hay recomendaciones de belleza, son estas promesas de los diez mandamientos. ¿Te has fijado? que el tercer mandamiento está diciendo que no es justo jugar con el nombre del Señor, pues justamente carácter significa más que apariencia, más que una vida doble, es una vida de lealtad, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, tan importante como es, es un lindo mandamiento de carácter del Señor, que se preocupa para que tú y yo podamos reposar y descansar. Y como le damos gloria al Señor que hizo los cielos y la tierra, el mandamiento dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Verdad? En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, uh, leamos juntos esa promesa, porque es realmente una promesa, Éxodo 20, versículos 8 al 11, acuérdate, dice el Señor, del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto principio es el principio de la longevidad, donde se nos da el secreto para que nuestros días se alarguen. Es importante hacer ejercicio, acostarnos temprano, a comer una buena dieta para que podamos tener más días. Porque cuánto nos preocupa, ¿verdad?, cuando van pasando los años y nos vamos llenando ya de canas. Sin embargo, el verdadero secreto para prolongar nuestros días es ser buenos hijos. Y sobre todo honrar a la autoridad, a papá, a mamá y honrar a nuestro Padre Celestial. El sexto principio es el principio del respeto a la vida, que no solamente incluye atentar literalmente contra la existencia de una persona, sino que es mucho más amplio, tan amplio y tan importante, que quiero leer con ustedes esa recomendación para eh, experimentar la felicidad respetando la vida de los demás patriarcas y profetas. La página 315 nos dice que todo acto de injusticia que contribuye a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, Todas estas cosas son en mayor o menor grado violación del sexto mandamiento. Cuán importante es vivir no solamente la letra, sino el espíritu y la amplitud de estas promesas maravillosas, promesa que da vida. Y entonces en el séptimo mandamiento, el siete, séptimo principio de belleza, encontramos... El principio de la pureza, lo que está envuelto en ese mandamiento que dice no cometerás adulterio, es de verdad la pureza para poder disfrutar la bendición matrimonial. El octavo principio, el principio de la honestidad que nos libra de no solamente de la policía, ¿verdad? Por, por, por tomarlo ajeno, sino que nos permite estar en paz con nuestra conciencia y agradar a Dios, porque el mandamiento dice, no robarás. Y entonces el principio que desarrolla la honestidad es el octavo principio. El noveno principio que genera amigos, como dice el pastor González, los mandamientos son diez promesas, diez verdaderas bendiciones. Cuando no estamos hablando falso testimonio, cuando no estamos inventando acerca de los demás, tenemos relaciones humanas y podemos disfrutar de verdaderos amigos. Y el décimo mandamiento, el décimo principio de belleza, no codiciarás. ¿De qué se trata ese principio? Es el principio del contentamiento, principio que nos motiva a estar contentos y agradecidos con todo lo que tenemos. De verdad que el mundo necesita hombres y mujeres adornados con estos verdaderos principios. Porque como dicen patriarcas y profetas, estos diez mandamientos son los atributos del carácter de Dios. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Nuestro mundo necesita, y esta es la mayor necesidad del mundo, hombres que, como hemos escuchado, no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar el nombre del pecado que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Libro La Educación, la página 57. Y alguien pregunta... ¿Y cómo se consiguen esa clase de personas en esta tierra? Porque ese carácter no viene por casualidad, es fruto. ¿De qué será fruto? Semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios. Y al hombre, página 57 del mismo libro La Educación. Sí, mis amigos, necesitamos esos principios que, como las columnas que sostienen una edificación, nos sostendrán en la prosperidad y en la adversidad. Hay una figura literaria que se llama el palíndromo, en el cual nosotros podemos leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y es el mismo contenido. Hay una frase que si puedes escribir vas a hacer el experimento. Y la frase dice, dábale arroz a la zorra el abad. Si tú lees esa frase de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, te vas a dar cuenta que lees exactamente lo mismo. Dábale arroz a la zorra el abad que la gente pueda leer en tu vida y en la mía, de derecha a izquierda, en la calle y en la casa, en la iglesia y en el trabajo, puedan ver los mismos principios, porque un cristiano no cambia de acuerdo a las condiciones o circunstancias. Nosotros en la calle y en la casa estamos en la presencia del Señor. Por eso lo más hermoso en la edificación del carácter, ...es ser cristianos guiados por principios. Con razón el rey David en el Salmo capítulo 15, Salmo capítulo 15, versículo 1 y 2 nos dice, si me acompañan, dice la palabra del Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, o sea que tiene carácter y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. Qué linda declaración. La palabra del Señor está señalando que el cristiano que anda en esa forma será el que podrá habitar sobre las alturas. El mismo David nos dice en el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2 de la, de la belleza de un cristiano que está saturado de esos principios. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor, feliz, bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Te invito, apreciado amigo, querido hermano, para que medites de día y de noche, como hacía el rey David. ¿Y él por qué lo hacía? Porque los mandamientos no solo son diez reglas, son los atributos de belleza, las promesas para vivir con bendición y para tener la dirección de nuestro Dios. Los mandamientos son el reflejo del carácter del Señor. ¿Deseas tú conocer la belleza del Señor? Mediten ellos como lo hacía el rey David. El rey David se deleitaba en estudiar y en meditar en los mandamientos del Señor. Al ver y recordar lo que ocurrió con nuestros primeros padres en el huerto del Edén, que aunque eran hermosos físicamente, ¿se acuerdan de esa eva tan preciosa? Yo me imagino que Adán estaba impactado al ver ese regalo de cuerpo entero que Dios le había dado. Sin embargo, una cosa es tener belleza física y otra cosa es arruinar el corazón como lo habían hecho nuestros primeros padres. Y tuvieron que salir en desacato a esos principios de belleza, a los mandamientos del Señor. Pero la buena noticia es que Apocalipsis, el último libro de la Biblia, trae la respuesta a lo que ocurrió con la salida de nuestros primeros padres del huerto. Y para poder volver a ese huerto, a ese edén restaurado, la palabra del Señor dice que Él tendrá... Un grupo de cristianos maravillosos que van a reflejar su belleza. Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 12, dice: Aquí está la paciencia de los santos, número uno. Los que guardan los mandamientos de Dios, número dos. Y tienen la fe de Jesús. Me gustan esas tres características de belleza de los hijos de Dios del final del tiempo. ¿Cómo les parece? Paciencia, que es un gran atributo del carácter que muchos necesitamos. Allí dice: aquí está la paciencia de los santos, los que son obedientes por amor, guardan los principios del Señor. Y número tres, tienen la fe, la confianza y la fidelidad de Jesús. Como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, van a recibir esta gran bendición. Quiero leer de la versión de 1979 que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. ¿Cómo les parece esa linda promesa? Adán y Eva salieron del huerto por desobediencia y Dios tendrá príncipes y, y princesas que entrarán al reino celestial por la gracia del Señor. Y ahora le vamos a preguntar cómo se pueden transcribir esos principios de belleza en nuestro corazón, en primer lugar, deseándolo. Porque el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis. Cuando me buscaré de todo vuestro corazón, es vuestro deseo, salir de la apariencia, de la vanidad y de la vida artificial para experimentar los atributos del carácter de Dios en tu vida, pues necesitamos en primer lugar desearlo. Pero como no basta con vivir con intenciones, entonces el Señor va a hacer algo especial si somos sinceros y es efectuar como dice Jeremías capítulo 31, libro de Jeremías capítulo 31 versículo 33, la promesa que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Y la escribiré en su corazón. Estas son buenas noticias. Que Dios tiene la especialidad de escribir en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿En qué forma serán escritos estos principios? Como dice Ezequiel en el capítulo 36, libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, la promesa del Señor dice entonces, os... Daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es una buena noticia, que el Señor va a cambiar ese corazón grabando esas leyes a través del Espíritu Santo en nuestro ser. Y en forma práctica, ¿qué es lo que ocurre? La palabra del Señor nos dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros contemplamos a Cristo en la cruz del Calvario, viendo su obediencia, porque el texto sagrado dice que si guardareis mis mandamientos, Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Cuando tú contemplas la integridad y la belleza del Señor por ser leal hasta la muerte, entonces el Espíritu Santo que quiere rehacer ese carácter en ti y en mí va a traer la presencia de Cristo, sus principios y sus leyes a nuestro corazón. Qué precioso, mis queridos hermanos. A través de la ley de Dios podemos reconocer nuestra real condición. Los mandamientos son como un espejo, dice el apóstol Santiago. Allá en Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante, dice: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Cuando nosotros nos miramos frente a un espejo, ¿qué advertimos? Bueno, nuestras imperfecciones verdad estamos despeinados tenemos que lavarnos la cara pues lo mismo hace el espejo del alma el espejo que refleja el carácter de dios que son los diez mandamientos y a través de ellos entonces descubrimos nuestra desemejanza porque el primer paso hacia la reconciliación con dios es ser convicto de pecado y el pecado es transgresión de la ley porque la ley por la ley dice pablo es el conocimiento del pecado cuando vamos a la cruz del Calvario, va a ocurrir algo maravilloso. El Señor dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Cuando reconocemos que hemos crucificado al Señor y que hemos traspasado al Señor, ¿qué va a ocurrir? Y llorarán, como se llora por Hijo Unigénito, afligiéndose por el camino, como quien se aflige por el primogénito. Así que la buena noticia es que para reconocer la culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Jesús decía, y el rey David en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Deseas tú, apreciado amigo, esos diez principios de belleza? ¿Deseas ser guiado por principios más que por sentimientos, resentimientos o por improvisación? Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los mandamientos no han sido, no han sido abolidos, porque los mandamientos son eternos, como Dios es eterno. Que el Señor nos permita traer la presencia de Jesús a nuestro corazón a través de su obediencia por amor.